¿Cómo estás, Manuel? Muy buenos días. Efectivamente, información en vivo desde el puente Los Ángeles, en el distrito de Chosica, donde los vecinos han salido a alzar su voz de protesta ante la preocupación de la llegada del fenómeno del Niño y la falta de atención de las autoridades, pues temen que se vuelva a activar las quebradas y con ello perjudicar a centenares de viviendas, como ya ha pasado anteriormente. Vamos a conversar aquí en este punto precisamente con Marco Flores para que nos pueda brindar mayores detalles de estas principales demandas que ustedes están reclamando el día de hoy. Caballero, muy buenos días, estamos en vivo para Exitosa. Sí, buenos días, agradecer primero la cobertura que nos están dando. Nosotros el día de hoy estamos en una manifestación pacífica para que ya se realicen los trabajos de mitigación de riesgo, ¿no? De las diferentes quebradas acá en el sector de Terracayo y también en Chosica, ¿no? Tenemos el día de hoy tanto las quebradas como el río completamente lleno de material. No han hecho absolutamente nada para afrontar este fenómeno global del Niño que se nos viene, ¿no? De cargar las quebradas tanto en Chaclacayo como en Chosica y aumentar el río Rímac, porque ya está lloviendo en la parte alta de la cuenca, ¿no? Nosotros lo perderíamos todo una vez más. Hay una preocupación por parte de los vecinos, tanto de Chaclacayo como de Chosica. ¿Se ha comunicado con las autoridades? ¿Hay respuesta del pedido que ustedes están realizando? ¿A quién compete las obras que se están ejecutando en estos momentos? Sí, nosotros hemos trabajado como organizaciones acá civiles en nuestro distrito de Chaclacayo con la gestión municipal desde primera instancia, desde enero, cuando entró pues al sillón municipal. Pero desgraciadamente no hemos recibido respuesta mayor, ¿no? Más desatención y mentiras de nuestro alcalde. Pero ahora ya estamos exigiendo al gobierno central que de una vez asigne el dinero a LANA para que ejecute las obras que están planificadas en las quebradas, ¿no? Porque y reitero, ¿no? El día de hoy nosotros estamos con temor de perderlo una vez más todo. La preocupación es grande en el distrito de Chaclacayo porque las inclemencias del tiempo nos han golpeado bastante, ¿no? Y no queremos pasar días duros otra vez. Y esto está en manos, pues, el día de hoy en el Ejecutivo, que de una vez, pues, asigne esa economía para LANA, para que nosotros podamos, pues, ya tener los trabajos de mitigación de riesgo, porque hasta el día de hoy tenemos nula prevención acá en Chaclacayo. Gracias, caballero. Stephanie, por favor, coméntenos también la preocupación de ustedes, los vecinos, y cómo ha afectado la llegada del Huaico a sus viviendas. ¿Nos pueda relatar a la brevedad cómo hizo, por ejemplo, de esta manera que ustedes ahora temen que se vuelva a repetir esta situación, esta escena? Sí, mira, lo que pasa es que nosotros estamos reclamando únicamente que se proteja la vida humana, tanto en Chosica como en Chaclacayo. Nosotros, a raíz del Huaico, el Huaico nos tapó toda la calle B de Huascarán, sector de Cedros, ha perdido todo lo que es el primer piso. El Huaico nos afectó, ha habido muertes de mascotas. Entonces, yo no sé qué está esperando el gobierno, que muera una persona para recién reaccionar. En esos momentos lo que estamos reclamando es que el MEF no ha transferido o no ha devuelto los 92 millones a LANA. Entonces, díganme ustedes, la primera mesa de trabajo que se firmó el inicio de trabajos de LANA fue 15 de agosto, lo pasaron a 1 de octubre. Estamos 4 de octubre y hasta el día de hoy el LANA no se instala en los distritos tanto de Chaclacayo como de Chosica. Pese al reclamo de los vecinos. Pese al reclamo de los vecinos, pese a que hemos metido mucha documentación, hemos hecho nuestras quejas a LANA, hemos hecho nuestras quejas a diversos ministerios con documentos, para que luego no digan esos vecinos quieren generar disturbios. No, nosotros no queremos eso. La descolmatación de las riberas tampoco se están realizando los trabajos en cada uno de ellos. No hay nada. Los invito a los medios de prensa que vengan a las quebradas. Ustedes van a ver que tal cual bajó el Huaico en marzo, siguen igual. No hay ni un movimiento, no han movido ni una sola piedra. No hay nada. Frente a esta situación, los vecinos están tomando medidas precisamente para evitar que ocurra una desgracia ante la falta de respuesta de las autoridades. Claro, vamos a tener esta, oficializamos, es el inicio de las propuestas, de las protestas, perdón, en la zona este. Ya están coordinándose otras marchas, ¿no? Con mayor cantidad de gente, pero hoy damos inicio a las protestas en toda la zona este a raíz de la inacción de las autoridades. Estamos contra el reloj. Estamos contra el reloj y empezaron las lluvias y no vamos a permitir, al menos nosotros como pobladores, no vamos a permitir haya un solo muerto en nuestros distritos. Muchísimas gracias, Stephanie. Bien, entonces, Manuel, de esta manera es la preocupación de los vecinos, tanto de Chaclacayo como de Chosica, que han salido a las calles a manifestarse ante la falta de respuesta de las autoridades. Bien, entonces, contigo regresamos a estudios, Manuel. Exitosa en Lima, 95.5.